Buenas. Hola chicos, estoy con Desi y hoy se ha ofrecido venir al canal para grabar el Best Friends Tag. Desi. No lo hagas. Odia que me cruja los dedos. Lo que más odia del mundo no es que me cruja los dedos, es que me cruja el cuello. Empezamos. La pregunta número uno va a ser el cómo nos conocimos. Venga, Desi, te doy el placer de que empieces tú. Yo pues salíamos por la misma zona realmente. Y yo pensaba que era un pijo, tonto. Pero no sé, luego con el tiempo se ve que nos cruzamos. ¡Me toqué la boca! Se cruzaron nuestros caminos y a día de hoy nos llevamos bien. Lo soporto. No, pero cuenta la verdad. ¿Qué verdad? ¿Yo qué pensaba? Ah, bueno, pero eso dilo tú. Yo cuando la vi en bicicleta, aunque esto ya lo dije en otro vídeo, pero voy a repetir. La vi en bicicleta y con el pelo cortito, sin chándal, y dije, ¿esto es un tío o una tía? Era esto. Pero bueno, ha mejorado, Ha mejorado. Ahora soy guapa. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es nuestro momento favorito juntos? Vale, o sea, esto vosotros no lo vais a entender, ¿vale? Pero la cámara, o sea, si muevo la cara, me sigue un cuadradito, ¿vale? ¿Sí? Pues Ricardo se ha puesto como un tonto, pero ¿dónde veis? ¿Dónde estoy? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ¿no? Ahí. Vale. Ahí. ¿Cuál es nuestro momento favorito juntos? Es que, verdad, yo tengo el de... En el coche, o sea, tengo una grabación en el móvil. Que empezamos a cantar lo de... Para ser conductor de primera. Tú te pusiste como un borrego. ¡Para ser conductor de primera! Y yo, este tío. Y luego me animé, pues sí, también. Mi momento favorito contigo era cuando... Vamos, yo soy un temerario con el coche. La verdad es que no. Pero unas cosas que son de gracia. Y teníamos un amigo, ¿vale? Tenemos un amigo, pasa que hace tiempo que no te vemos, Adri, no te vemos. Que, bueno, hicimos una canción, donde hicieron una canción para mí, con todas las payasadas que hago, y moló. La verdad es que moló hacer esa canción, entonces es que está por ahí desaparecida. Y eso son noches en las que saco la guitarra y me da por... Sí, pero yo para ese lado. Yo soy zurdo, yo toco así. Y de ese así. Y yo así. Y ahora para allá. Y para allá. ¡Que me toquen la boca! Tercera pregunta. Descríbeme con una sola palabra. ¿Payasito? Amor. Porque eres amor. A ratos es un poco tonto, ¿sabes? Y te detesto a veces porque nos separamos. Pero bueno, es amor. Amorfo. Payasito, ¿lo ves? O sea, payasito. ¿Te puedo escribir yo a ti con una palabra? Sí. Puta. Pero puta con cariño. Siempre te digo. No, va, que va. Tiene mucha paciencia. Pues es que cuando la pierdo la ha perdido ahí es como. Me perdí y no pude encontrarme porque no había señal del GPS. ¡Y voló! Y me hizo volar. Cuarta pregunta. ¿Quién tarda más en arreglarse por las mañanas? Yo he sido más rápida. No, realmente cuando quedamos a X horas y quedamos a las... Pocas veces quedamos por la mañana, tengo que decirlo, ¿eh? Pero si quedamos, por ejemplo, a las 10 o 11 de la mañana, realmente sí, yo tardo más en arreglarme o lo que sea, pero me levanto también antes para no hacerlo eso. Esperar. Hacerlo. Sí, pero también hay que decir de que muchas veces estoy en tu puerta y te digo, ya estoy. Tarda como 10-15 minutos y yo estoy como... A ver, si quedamos en media y vienes ahí cuarto, tengo 15 minutos para bajar. Por lo cual, yo soy más puntual que tú. Coño, llegas 15 minutos antes. No me vale. Bueno, vale, sí me vale. ¡Quinta pregunta! ¿Te has asustado? No, eso pasó en otro vídeo en el que salí y te asusté. Quinta pregunta. Te asusté. Quinta pregunta. Quinta pregunta. Te acojonaste. Me acojoné. Quinta pregunta. ¿Qué se siente a ser mejor amiga de YouTube? No sé, dímelo tú. ¿Qué se siente? ¡Ey! ¡Pum! ¡Taca, taca, taca! ¡Pum! Pues no se siente nada porque no...
no le paran por la calle. A mí me da igual. A mí me pararon en una discoteca. Me dijeron, oye, tal. Y yo, sí, iba con Lu. En Indiana. Pero fue muy raro, ¿eh? Fue muy raro. ¿Pero te pararon a ti o a ella? A mí. Fue muy raro. Dije, ¿qué conoces? ¿YouTube? ¿Tú? ¿A mí? Diste la mano dos besos, dime que diste dos besos. Di dos besos. Pero fue muy raro. ¿Y te pusiste a hablar seguro? Sí. Esta pregunta. ¿Cuál es mi canción favorita? Never is true. O sea, no. ¿Qué coño? Never is true. ¿Qué? What? No sé cómo se llama la canción, pero no, el tatuaje. Que es. Yo no tengo tatuaje, yo no. Ni me encanta demasiado tarde. No hay tatuajes. No sé de quién es, pero es esa. ¿Cómo se llama la canción? Never too late. Pues eso. ¿Y cuál es la mía? Ah, estás en lo cierto, no tengo. Séptima pregunta. Taco de pelo. ¿Zapatillas altas o bajas? En tu caso, bajas. Hay que decir que esto es muy alto. Yo la mía no me la pienso quitar para mostrarla, lo sabes, ¿no? No me la vas a quitar. Séñala. En mi caso, altas. Muy altas. En plan bambas, en plan de. Métete el pantaloncito dentro, ahí en plan de. ¿Lo vas a demostrarlas? Ahí, métete dentro. ¿Pantalones o vestidos, Ricardo? Vestidos. Claramente. ¿Yo? ¿Tú? Yo pensaba que eras tú. Yo. O sea, he sido un poco egocéntrica, ¿no? Yo, tú, a ver, tú, yo. Tú vestidos y pantalones. Yo vestidos. Que se note quién lleva los pantalones en esta relación de amistad. No, de verdad, pantalones. Y odio los chándal, pues un día. Alguien me dice, oye, nunca te veo con chándal. No tengo chándal. Pregunta número 8. ¿Animal favorito? ¿León? ¿El mío? No. ¿Perro? No. Hostias. Tigre. ¿Puedes dar una pista? Es un felino. Mi gato. ¿Yo? Claramente. No. Por... No. Como sea el mismo, te reviento. Fui al biopar exclusivamente, directamente a ver a ese animal. ¿Te rindes? La pantera. Es como mi perrito, una vez digo, panterita. ¿Y el mío? La pantera. No. ¿El lagarto? No. ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Tu animal favorito soy yo? No, tú eres uno de los peores que tengo. Me rindo. El lince. Tiene... La pregunta número 10 es, si tu casa estuviese en llamas y tu familia estuviese a salvo junto a tus animales y todo eso, ¿qué cogerías? ¿Qué irías corriendo a coger? Tú lo primero que cogerías sería tu ordenador. Y a él. Mi cámara. Aunque la cámara tiene todo el riesgo, podría decir, oye, que se me ha quemado. Tú las guitarras. Mentira. Sí. Lo primero que cogería sería mi cama, claramente. No, cogería la guitarra, sí, esto es lo cierto, las guitarras. Número 11. 11. Película de comedia, romance o acción. En tu caso, yo creo que acción, ¿no? Y si no es acción, es comedia. O sea, un romance no te cuaja, tío. No me vale que digas acción. O comedia. No, acción o comedia. Acción. Comedia. ¿En serio? Sí. Pero sí, ¿en serio? Sí. Tú, yo creo que también acción. Claramente. Mi cara lo había dicho. Número 12 es algo que nos parezcamos y algo en lo que no. A los dos nos gusta comer mucho. ¿Se cuenta? No, pero nos parecemos mucho. Es que los dos somos muy de hacer gilipollas por la calle y nos da igual. Y ahora tú di algo que no nos parecemos. Bueno, a él le gusta mucho ir a la playa, creo. A mí no. La piscina. Pues eso. Me encanta. Yo que soy más de casa, ¿sabes? ¡Mueve el tato! Última pregunta, que es... ¿Serie favorita? La tuya creo que es la de Juego de Tronos, ¿puede ser?
2017 no sale la próxima temporada y me está dando algo. Venga, que aquí es donde vas a patinar, colega. ¿Serie favorita? Nikita. Se podría decir que sí. ¿Alguna pregunta que quieras hacer tú extra? ¿Cuál es el mejor momento que has pasado conmigo en París? A ver, puedo decir dos. Uno de ellos es yendo en el avión, ¿vale? Que hacíamos gilipollas. Mucho. Estando en París en sí, el todo. O sea, al estar por allí por París, molaba. Porque hacíamos gilipollas, decíamos de todo en español y como realmente nadie nos entendía. Bueno, había gente que sí que nos entendía. Porque coño, y de todo. Es como que vienes y hay gente que entienda hablar inglés, pues lo mismo es. Pero sí, en sí todo me gustaba. No, realmente va, sí, el mejor momento con el que me lo pasé más bien fue cuando estábamos al lado del Louvre. Ahí en el césped estuvimos bailando, bailando bachatas. ¿Y algo que decir? Suscribiros al canal, dale a like si te ha gustado y si no te ha gustado, dale a like también, que no cuesta nada. Comenta. Gratis. Bueno, os dejaré el canal de sí en la descripción o si no lo dejaré por ahí. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!